vez más a todos los que acompañan, a la familia inmediata, muchas gracias. Queremos agradecer todos los actos de bondad, los actos de amor y de amistad incondicional que muestran para la familia. Venimos para sepultar y que este sea temporalmente la morada del cuerpo de Erlinda Garza, que nació el 19 de abril de 1934 y escuchó su nombre en las cortes celestiales para ser escoltadas por los ángeles del Señor al cielo el 25 de noviembre del 2020, a la edad de 86 años, creo que anciana y llena de días. Dios le permitió ver a sus hijos, sus nietos, crecer. Y hoy damos la sepultura o el descanso al cuerpo de ella en este lugar. Sus sobrevivientes, su esposo Simeón Garza Sr., cual les damos nuestras condolencias. 4 hijos, Marisela y José de León, Simeón, Esmeralda Garza Jr., Juanita Salazar, Silvia y Pedro Chapa. Ella tuvo 10 nietos y 5 bisnietos. Le sobreviven 3 hermanas, Consuelo Elizondo, Dorita Elizondo y Guillermina Elizondo. También un hermano, Valdemar Elizondo. Le precedió en muerte su hijo Gerardo Garza. Así que antes de hacer la entrega oficial del cuerpo a la tierra, queremos una vez más elevar a Dios una oración para fortaleza y resignación para los dolientes. Incline su rostro. Padre, bendecimos tu nombre una vez más. Nos has traído hasta este lugar para acompañar a la familia, acompañar los corazones dolientes, con los cuales, Señor, te pedimos la fortaleza, la resignación en esta hora difícil. Sé tú la consolación, sé el bálsamo y el aceite que sane la herida que ha causado esta partida. Sabemos, Señor, y confiamos que nuestra hermana Erlinda está contigo contemplando tu rostro, disfrutando de los deleites del cielo. Pero temporalmente esta semilla será sembrada en esta tierra, esperando el día de la resurrección. Y Señor, mientras ese día llega, te pido la consolación, te pido la sanidad interior y la fortaleza, tu gracia divina, la que nos habilita para poder atravesar tiempos como estos difíciles, pero siempre fortalecidos en tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén. En este momento procederé a hacer la entrega oficial del cuerpo y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, como ministro del Evangelio, en este día, por el santo llamamiento que el Señor ha hecho a mi vida y por la honra del ministerio, entrego el cuerpo de Erlinda Garza a la tierra donde fue tomado, viendo la escritura y obedeciendo las palabras del Señor que dicen: el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y lo hacemos con la esperanza de la resurrección entre los muertos, que como está escrito en las sagradas escrituras, al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él, con ellos, para recibir al Señor en el aire, y estaremos así siempre con el Señor. La ceniza, el polvo al polvo. Y como diría aquel patriarca llamado Job, en su tiempo de dolor y aflicción, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dios les bendiga.